Ningú no quedarà impune. És el missatge de l'advocat de la família de la menor agredida el passat dia 5 d'octubre a una escola de Palma. Marcos García Montes ha comparegut avui davant dels mitjans de comunicació junt als pares de la menor. García Montes ha demanat la reobertura del cas per part de la Fiscalia de Menors. El seu bufet presentarà diverses querelles. Una denúncia davant de la Fiscalia de Menors contra un dels agressors, que tindria 15 anys, per un delicte d'homicidi en grau de temptativa o lesions greus, i una denúncia de responsabilitat civil contra la resta dels menors, que implica els pares. També denunciaran el conseller d'Educació, Martí Marc, els responsables de l'escola. A més, segons el testimoni de la mare de la menor, des del centre escolar, s'haurien produït amenaces als infants que vulguin contar el que va passar. Aquest fet també es denunciarà. A nosotros únicamente se la ha convocado un día para ver si decía que quería cambiar a los niños del colegio, y el mismo día que se la convoca y lo dice la madre, el mismo día cierran el expediente según información que tenemos por los medios de comunicación. En ese expediente tenemos que ser parte, hay que tramitarse conforme la ley de procedimiento administrativo, tenemos que hacer alegaciones y por supuesto prueba. Y esto se ha cerrado por las buenas, y por las malas o por las buenas se va a reabrir. Lo que está claro es que nosotros arrancamos de un parte inmediato de unos médicos que diagnostican lo que diagnostican, brutal paliza, y que además se lo cuentan a ella. Las víctimas son los culpables y los culpables están victimizados y protegidos por el colegio, por la consellería y por todos ellos.